Una de las noticias más trascendentes de esta jornada, la madre de la niña del denominado caso María entregó esta mañana a su hija a la policía, que luego le entregó a su padre tras un nuevo cambio en el dictamen de la jueza. El fallo determinó que la niña tenga contacto con su madre durante 2 horas semanales y en un punto de encuentro supervisado. Este mediodía la policía catalana trasladó a la niña de 7 años para dejarla bajo la tutela de su padre, al que no ve desde abril de 2016, según afirmaron los familiares de María. María Laura Michelini, la tía de María, contó a BTV Noticias que por disposición judicial el padre no acudió a la sede diplomática como estaba previsto. Se había acordado que el padre iba a ir a levantarla y después una hora y algo antes dijo que la niña debía ser entregada a los mozos de escuadra porque el padre no iba a ir. María y su hija estaban hacía una semana encerradas en el consulado uruguayo en Barcelona para evitar que la policía se llevase a la niña, pero en la mañana de este viernes, cumpliendo con la sentencia judicial, la mujer entregó a la menor a los oficiales. La tuvieron que entregar a la policía y a esta psicóloga que de Gaia, que es como un equivalente al INAU, que fue lo que acompañó a la instancia, que la niña dijo que no se quería ir, que no lo quería ver a él y lo demás, y nadie tampoco la escuchó. El fallo judicial determinó que María tenga contacto con su hija durante 2 horas por semana y en un punto de encuentro supervisado. La madre presentó un recurso de apelación, que según informaron los familiares, la sentencia demorará entre 4 y 6 meses. Para intentar entender algo más, sobre todo cuando la justicia española le dice a una madre que puede ver a una hija pequeña 2 horas por semana, vamos a invitar a que se sume a Nicolás González para tratar de ampliar y entender algo más. Bienvenido, Nicolás. Hola, Miguel. Hola, Rosario. Me cuesta hilvanar, la verdad, sí. 2 horas por semana. Sí, es una sentencia... Pero ni en la cárcel de Alcatraz, sin sí. Sin. Difícil, ¿eh? Una sentencia difícil de digerir para la madre. Pero en un instante le voy a contar algunas otras cosas que tienen que ver con la sentencia. Porque, por ejemplo, no está previsto, por ejemplo, régimen de vacaciones. Tampoco se la entregan. No está previsto en régimen de vacaciones que... Puede tener que ver con que se la trajo sin permiso o no la devuelve. Bueno, yo le voy a contar que más adelante eso se puede revertir siempre y cuando se den algunos pasos. A ver. Esto según la jueza del caso. Pero voy a ir a la primera repercusión, que es acá en Uruguay. ¿Qué pasó cuando se conoció hoy que sobre las 9:10 de la mañana se daba precisamente la entrega de la niña a la policía, a los mozos de escuadra, a psicólogos que entraron precisamente junto además con un integrante de la familia del padre al consulado uruguayo? El padre no estaba en el consulado ni fuera del mismo, esperaba en Viela. La hija lo que tuvo que hacer, la niña lo que tuvo que hacer fue salir con los policías y ser trasladada en un vehículo unos 300 kilómetros aproximadamente, que es la distancia que acerca precisamente al consulado uruguayo en Cataluña, allí en su capital, en Barcelona, hacia precisamente la localidad de Viela, una localidad muy chica, por cierto, de apenas 5.000 habitantes. Allí sí estaba Pablo Santos, que es el padre precisamente de esta niña. Pero vamos a empezar, como lo decíamos, con la repercusión más clara que se da en estas últimas horas aquí en Uruguay, porque, atención, el Instituto del Niño y del Adolescente está analizando y evaluando a esta hora si envía a una psicóloga y a una asistente social a Barcelona para saber en qué estado está la niña. Hoy María Eugenia García habló con la asesora jurídica del INAU y dijo lo siguiente. Nosotros nos comunicamos con la DGAIA, que es la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia en Barcelona, para ver cómo estaba transitando la niña esta situación. Ellos nos dijeron que estaban siguiendo el tema por disposición judicial y que además estaban atendiendo a la niña porque tienen previsto hacer atención psicológica. Y bueno, la cuestión es que la niña se sintió muy mal al ser llevada por la policía, o sea, se sigue vulnerando los derechos de la niña. ¿Ustedes de INAU saben cómo fue ese momento, ese trágico momento en que la nena se despega de María?
Sí, nos informaron desde el consulado que estaban muy consternados porque en realidad fue un arrancamiento a la madre y la niña sufrió muchísimo, se angustió mucho, lloró y por eso es que estamos también preocupados por la situación y la salud y la integridad de la niña a esta altura, por las horas que han pasado y porque se supo del trauma que fue ese arrancamiento. Vamos a volver justamente a lo que pasó más temprano porque la tía de la niña, hermana precisamente de María, la madre de la menor de 7 años, dialogó con Subrayado, a quien agradecemos la gentileza, para escuchar precisamente cómo fue el momento en el cual la niña tuvo que dejar el consulado y dejar a su madre. Que se efectuó la entrega, sé que mi sobrina gritó como una loca, que no había manera de tranquilizarla, estaban las psicólogas ahí que la estaban tratando de convencer, estuvieron un buen rato hablándole, mi sobrina seguía llorando y gritando que quería ir con la madre, que no quería ir con el Pablo, que es como ella le dice, o ni siquiera le dice padre, y después las psicólogas le dijeron a ver si podía bajar unos pisos, mi sobrina dijo que no, que se quería quedar arriba, que sí. Si bajaba, que si después podía volver a subir y así lentamente se la fueron llevando y no sabemos mucho más. Les dije hace un instante que el padre Pablo Santos estaba esperando precisamente en su domicilio de la localidad de Viela. De alguna forma lo que querían era no generarle un trastorno importante, grande a la niña, de dejar inmediatamente a la madre y ya inmediatamente ver al padre, sino que por lo menos tuviera esa separación de un par de horas en ese viaje de 300 kilómetros entre Barcelona y Viela para llegar precisamente a esa localidad. El padre habló con Telemundo, a quien también agradecemos la gentileza, y dijo lo siguiente. Estoy ilusionado, tengo mezcla de sentimientos, todavía me estoy conteniendo un poco porque quiero ver cómo está la nena y a mí implica emocionalmente va a ser fuerte para mí también. Yo por el tipo de trabajo que tenía, por el tipo de trabajo que tenía la mamá, los horarios y todo eso, estaba mucho tiempo con ella, con la nena y era muy buena. ¿Sabes? Le hacía la comida, ella venía conmigo, la llevaba a los boles, me acompañaba algunas veces a mi trabajo. Ahí hay una nena que ya sí, como no muy prudente, un poco tímida y tal, pero ya, no sé, estaba muy bien, bailábamos, jugábamos, pues como cualquier familia, supongo. Yo estoy en la misma casa, incluso ya le preparé juguetes y todo, y cosas que tenía, que va a ser duro. Va a ser duro, pero claro, porque para la nena sobre todo por el cambio, pero yo creo que va a ser más sencillo de lo que se puede suponer de antemano. Yo creo que va a ir muy bien. Te puedo decir que ella estaba más tranquila de lo que se esperaba. Ahora se trata de construir para que ella tenga una relación sana conmigo, pero con su mamá también. Vamos a escuchar ahora el testimonio del periodista Jesús Albalat, que es un periodista del diario El Periódico de Cataluña, precisamente un medio que ha seguido de cerca toda la cobertura de lo que ha ido ocurriendo dentro y fuera del consulado uruguayo, precisamente así en Barcelona. Albalat, una de las cosas que menciona en el contacto con Valentina Jiménez este mediodía es, la cantidad de cambios de criterios que tuvo la jueza, los cambios de sentido que tuvo para, definitivamente hoy viernes aparecer esta sentencia casi que definitiva que a las 14 horas tenía que entregar la madre a la niña al padre. La jueza me ha cambiado varias veces de criterio, con lo cual, y además de forma muy repentina, porque primero dijo que si hiciera la entrega en el consulado, una cosa totalmente anormal, se suelen hacer en un punto de encuentro, donde van los padres, la madre, y se hace un traspaso más humanizado, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que primero dictó, pero después, al no entregar el pasado viernes la niña al cónsul uruguayo, al negarse a entregárselo, cambió de criterio y se dijo que este miércoles iba a ser una entrega en ese punto de encuentro. A las 2 horas cambió otra vez y envió a la policía de forma indefinida. Y hoy ha cambiado otra vez, diciendo que daba de plazo hasta las 2 del mediodía. Ayer jueves se había pactado hacer una entrega, los abogados de la madre de María, hacer una entrega voluntaria al padre hoy a las 12 del mediodía. Entonces lo habían pactado con los Mossos de Escuadra, la policía autonómica, que eran los que están custodiando desde hace una semana el consulado. Entonces, en principio se iba a producir
esa entrega, pero ha habido un cambio de última hora por parte de la juez de Viella que dio la custodia al padre, diciendo que la entrega no era al padre directamente, sino a la policía autonómica. Entonces, eso ha descolocado absolutamente a todas, tanto al consulado como a las abogadas de la madre. Al final, se la percibía también a la madre que si no lo hacían antes de las 2 del mediodía, podría incurrir en un delito de desobediencia. Hace algunos minutos, cuando comenzábamos, Miguel decía precisamente, bueno, de lo duro de la sentencia, el hecho de que solamente la puede ver una vez a la semana, solamente la puede ver los sábados. Van presas y se llevan las hijas a la cárcel. Esto es una pena de muerte, no entiendo la pena, no. Solamente la puede ver un día a la semana, que es el día sábado, y solamente la puede ver 2 horas. La mamá de la niña, María, va a viajar más horas de lo que va a ver a su propia hija. No. La distancia entre Castelldefels y Viella, como dicen en Cataluña, Viella, como le decimos nosotros, es de aproximadamente unas 2 horas de viaje. Por lo tanto, va a viajar 4 horas en total el sábado para ver a la niña la mitad del tiempo que viajó. 2 horas. Le sacaron la niña. Casi que no tiene tiempo para poder intercomunicarse con la propia hija, ¿no? Otra cosa. Quiero contarles que los abogados de María, Mario Guerrero y Esther García, han presentado ya un recurso ante la Audiencia Provincial de Lleida contra esta resolución judicial fechada el pasado 25 de septiembre. Y otra cosa más que quiero agregar. La jueza Cristina Marrero tampoco acuerda por el momento de la sentencia un régimen de visitas para las vacaciones, como se lo decía recién. En tanto, la madre no se someta a un tratamiento. Esto dice la jueza. Esto puede cambiar, puede modificarse. Primero, si la madre... tratamiento psicológico. Exacto. Si la madre se somete a un tratamiento psiquiátrico, psicológico, y también a la posibilidad de que se modifique en caso de que la madre, el padre y las instituciones designadas logren articular un mecanismo que pacifique los vínculos, dice la sentencia de la jueza. Y un dato más que le quiero agregar al tema de la madre. La madre le va a tener que pagar a su expareja, a Pablo, el papá de la nena, 250 euros mensuales para la manutención de la pequeña, porque la tenencia pasa completamente a manos del padre. Ese es un dato más que le quería agregar. Para seguir, vamos a escuchar lo que emitió Cancillería en un comunicado en las últimas horas debido a este caso. La Cancillería informó sobre lo sucedido en torno al caso María. Relata que este viernes la madre de la niña abandonó voluntariamente con la menor el recinto del Consulado General de Uruguay en Barcelona a efectos de cumplir con lo dispuesto por la titular del juzgado del primer turno de Viella. La Cancillería, a través de sus servicios especializados, la Embajada de Uruguay en Madrid y el Consulado General de Uruguay en Barcelona, continuará brindando protección a sus nacionales en el marco de la Convención de Viena de Relaciones Consulares, considerando además, en este caso, los principios recogidos en la Convención de los Derechos del Niño, subraya este comunicado. Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoce el trabajo profesional de todo el personal del Consulado General de Uruguay en Barcelona. Bien, y para cerrar, hablemos de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y España. Mucho se habló sobre, y se especuló fundamentalmente, sobre esta última semana. Y hablaron directamente las autoridades, el caso del canciller Nin Novoa, del embajador de España aquí en Uruguay, y también un abogado especializado en temas internacionales que hoy BTV Noticias consultó, y que claramente todos coinciden de que este caso nada tiene que ver con la relación diplomática entre Uruguay y España, que no se va a ver afectada. No debería haber un problema diplomático en este sentido, porque España tampoco tomó ninguna medida sobre el consulado uruguayo. La obligación de entregar a la niña era para la madre. El consulado, según la decisión de la sentencia española, actuaba como una especie de facilitador para la seguridad de todas las partes y fundamentalmente para la seguridad de la madre. Con lo cual, tampoco es que el consulado estuviera en incumplimiento de una sentencia judicial. Si alguien interpretó eso, creo yo que no está equivocado.
En la misma línea, el pasado miércoles, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Noboa había asegurado que no había ningún conflicto diplomático entre los dos países y se animó a una pequeña intromisión sobre el tema. En este caso tenemos una situación judicial que no compromete a los gobiernos, me parece a mí, porque los poderes judiciales son todos independientes, supongo. En Uruguay así lo es. Nosotros aspiraríamos, por el bien de la niña, por sobre todas las cosas, a que hubiera una solución intermedia, como se han dado en tantos casos en el mundo, que cuando hay un diferendo grande entre padre y madre, y sabrán disculparme esta intromisión, quizás una solución intermedia sería que quedara con los abuelos. En tanto, ayer jueves, el propio embajador de España en Uruguay también descartó un conflicto diplomático con nuestro país. Por supuesto, vamos, tener un conflicto diplomático con Uruguay es que es impensable. Ayer y yo antes le comentaba que es el país, yo creo, de Iberoamérica con el que tenemos unas relaciones amistosas más estables y más estrechas.